Muy bien, inmediatamente vamos a hacer el tutorial, el paso a paso. Recuerden que estoy tocando un acordeón 5 letras en la tercera hilera. ¿Listo? La bemol. Entonces, lo primero que hace el acordeón cerrando hace esto. Ese llamado, que es... Otra vez. Listo. Luego, hace esto, todo cerrado. Y ahí abrimos este botoncito. Entonces sería esto. Y lo último es, ahí están, ¿listo? Después hacemos acá, ¿listo? Cerramos, abrimos. Entonces cerramos, cierro, abro, cierro. Luego cerrando, esto. Y abrimos. Y luego abrimos. Y cerramos ahí. ¿Listo? Y terminamos acá. Se repite algo parecido. Comienza desde aquí. ¿Listo? Parecido al otro. Igual. Aquí cambia solamente la última pulsación, que es y esta. Bien, entonces después hace el sabor. Vamos a hacerlo paso a paso. Bueno, recuerda que aquí hay un trino muy importante, que es esto. Y lo vamos a hacer en toda la canción. Bien, entonces vamos a hacer cerrando. Lo podemos hacer con estas tres teclas. Y abrimos. ¿Listo? Y cerramos. ¿Listo? Contestamos. Ahí todo abriendo. Cerramos. Y abrimos. Listo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho esto. Bien, entonces ahora viene esta parte. Bien, entonces sería lo mismo. Después abro. Y cierro lo mismo. Ahora contestamos. ¿Listo? Contestamos ahí. Hacemos. Hacemos arriba abriendo. Hacemos esto. ¿Listo? Ahí está. Todo completo. Tenemos entonces la introducción. Ok, vamos a hacer ahora entonces los acompañamientos, la voz y los espacios que rellena el acordeón. Entonces vamos a comenzar aquí. Él hace esto. Esa es la primera parte. Listo, vamos a hacerla lenta, que es importante los trinos. Listo, esta vez lo vamos a hacer con estos dos dedos. Bien, entonces sería. Luego vamos acá. Otra vez. Hasta ahí todo cerrando. Luego cierro y abro.
¿Listo? O podemos hacer. Él hace esto. Este y estas dos. Un partidito. O u otro tino. O lo hacemos sencillo. Luego acá. ¿Listo? La segunda parte es esta. ¿Listo? Entonces hacemos. Cierro. Abro. Otro trino. Luego acá. Cierro y abro y abro. Y abro. Cierro. ¿Listo? Te viene esto. Y terminamos aquí. Entonces, hasta ahí tenemos esas dos partes. Luego hace esto. Bien, entonces comenzamos cerrando y abrimos. Listo, otra vez. Ahí se ve clarito. Cerramos. Y contestamos. Listo, esa es la contestación. Todo abriendo y todo cerrando y ahora abrimos. O acá. ¿Qué hicimos? Hicimos esto. ¿Listo? Eso se repite dos veces. Después que hace eso, él viene y hace acá. Listo, entonces sería, cerramos aquí. Otro trino, y son rápidos. Luego abriendo. ¿Listo? Abrimos ahora. Podemos hacer con la tercera tecla. Otra vez la contestación. Abriendo. Cerramos. Abrimos. Cerramos. ¿Qué hemos hecho? La voz. Luego lo que viene es lo que hace el acordeón, le contesta al cantante. Él hace el acordeón así. Casi lo mismo, pero con unas pulsaciones y trino. Entonces hacemos otra vez lo mismo. Vamos a hacer lo que hace el acordeón. Lo mismo. Ahora hace abriendo. Y cerrando. Recuerda que podemos hacer aquí. Y ahora abrimos. Cerramos. Y abrimos. Listo. Ahí está. Y otra vez el cantante hace lo mismo. Bien, ahí entonces entra el acordeón a hacer lo mismo. La única diferencia va a ser esto. Cuando el acordeón entregue para la segunda estrofa. Otra vez.
y ahí entrega para la segunda estrofa.